Vamos a orar por las personas que han sido abusadas, violadas o maltratadas sexualmente en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en la edad adulta. Si no es tu caso, pero conoces el caso de alguien, vas a orar por esa persona. Si es tu caso, vas a pedirle al Señor que sane esa herida de vientre, de entrañas, del alma, del espíritu, de lo íntimo. Es un momento muy sagrado que tal vez reavive o despierte dolor. Porque seguramente la persona que ha vivido esa experiencia de tanto dolor tiene por siempre una marca y tiene por mucho tiempo esa herida que solo el Señor puede curar. Y vas a ir con Jesús, el Señor, de la mano a ese momento tan doloroso que tal vez no quisieras recordar. Tal vez en ese momento, indefensa, indefenso, asustada, asustado, angustiado, angustiada, no supiste qué decir, no supiste qué hacer. No supiste cómo defenderte, solo te convertiste en ese momento en una víctima de ese adulto enfermo. Pero esta vez vas a sentir la presencia de Jesús que te acompaña, que te defiende y que recrea tus entrañas, que limpia tus entrañas, que le devuelve la pureza a tus entrañas, que recrea haciendo de nuevo todas las cosas que fueron estropeadas, lastimadas, maltratadas. Tal vez por un ser querido, por un miembro de familia, tal vez por un maestro, tal vez por una persona a la que le dieron mucha confianza en tu casa, que nunca la creyeron procediendo y actuando de esa manera. Y vas a entregarle al Señor ese momento de tanto dolor, pero acuérdate que estás con Jesús, esta vez no estás solo, no estás sola en manos de esa persona que te dañó, que te lastimó,
que te violentó, que te ultrajó. Esta vez no estás solo, estás con Jesús y Él te dice: no tengas miedo. Aquí estamos los dos para sanar este momento. Aquí estamos los dos para limpiar lo que el pecado ensució, lo que el mal lastimó, lo que la enfermedad de otro destrozó. Aquí estoy yo, que hago nuevas todas las cosas. Yo te sano, yo te limpio, yo te restauro, yo te recreo. Y le vas a entregar a Jesús los días posteriores de dolor y de silencio, porque sabías que no podías hablar de esto con nadie, pero que en la noche esas imágenes te asaltaban, esas imágenes te perturbaban, esas imágenes te producían un inmenso dolor en el alma. Entrégale al Señor esa soledad y ese silencio posterior a los sucesos que te violentaron y te ultrajaron. Y ya no estás solo porque estás con Jesús, no estás sola porque estás con Jesús. Ya no tienes que quedarte callado o callada, porque puedes contarle a Jesús: Él es tu amigo, Él es tu maestro, Él es tu Señor, Él es tu Salvador, Él es tu Dios. A Él le puedes contar todo. Él te quiere abrazar para liberarte de esa soledad. Él te quiere escuchar para liberarte de ese silencio. Y tú sientes la compañía, la protección, el abrazo de Jesús. Y sientes que con ese abrazo, esa compañía, ese auxilio, esa protección, esa defensa, todo es diferente, todo es distinto. Porque esa presencia, esa compañía sana todo, limpia todo, restaura todo, recrea todo. Porque el amor hace nuevas todas las cosas, porque en Cristo nuevas criaturas somos. Ahora pídele a Jesús, de su infinito amor y de su bendita misericordia, para perdonar a esa persona que te dañó. Tú no eres capaz con tu perdón y con tu capacidad resiliente. No, no eres capaz solo. Dile a Jesús: Jesús, dame de tu amor. Dame de tu amor. Dame de tu misericordia. Dame de tu compasión. Dame de tu paz. Dame de tu perdón. Para yo perdonar a esta persona que nunca he podido perdonar, que siempre he mirado con desdén, con resentimiento, con rencor y con deseos de venganza. Dame de tu amor, Jesús, tu amor que todo lo puede, tu amor que todo lo perdona, tu amor que es misericordia y compasión. El Señor está sanando en esta noche todas estas personitas que han vivido esa dolorosa y perversa experiencia del maltrato sexual, del abuso sexual, de la violación. Hoy el Señor nos está sanando. Puede que alguno diga: pero ¿cómo lo puede hacer? Recuerda que lo que es imposible para ti, para mí, es posible para Él, porque para Dios nada es imposible. Deja que sane, deja que cure, deja que restaure, deja que libere, deja que recree tu ser, deja que te haga una criatura nueva. Deja que venga la paz de Él a tu vida, la reconciliación de Él a tu vida, la novedad de su gracia a tu vida. Bendito seas, Señor, alabado seas, glorificado tu nombre por siempre. Cuánto he esperado este momento. Cuánto esperar que estuvieras así. Cuánto esperado que me hablaras. Cuánto esperar que vinieras a mí.
Yo sé bien lo que has vivido. Yo sé bien por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me guido. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama. Fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Vamos a hacer el último ejercicio de esta noche antes de celebrar la Eucaristía. Que la Eucaristía nos va a dar el broche dorado de esta noche da sanación interior en vientre y de vientre. Y vamos a orar por esos vientres que fueron elegidos para la vida y por distintas razones, sin el ánimo de hacer ningún juicio moral, ninguno, por distintas razones se convirtieron en lugares de muerte. Así que vamos a cerrar los ojos. Si tú conoces una persona que vivió esa dolorosa experiencia, vas a orar por esa persona. Si es tu caso, seas hombre o mujer, porque no aborta solo la mujer, aborta la pareja. Puede que con el consentimiento o el no consentimiento de una de las partes. Si es tu caso, vas a orar para que el Señor en esta noche sane esa herida, limpie ese lugar de la vida, le devuelva a ese lugar de la vida su propósito inicial. Propósito inicial de un vientre es la vida, no la muerte. Y no solo sane y limpie, sino que perdone. Muchas personas que han vivido esta dolorosa experiencia del aborto, cada vez que se acercan al sacramento de la confesión, confiesan el mismo pecado, y eso significa que hay allí todavía mucho dolor, que hay allí todavía una herida abierta, que hay mucho por sanar, que hay mucho por limpiar, que hay mucho por restaurar. Padre misericordioso, Padre amoroso, tú nos creaste para la vida. Y hoy humildemente reconocemos que muchas veces hemos desechado ese propósito y nos hemos inclinado por la muerte. Tú sabes, Señor, ¿qué personas han vivido esa traumática experiencia? Tú no estás mirando
esa persona como una transgresora de tu mandato, sino como un ser lastimado, herido, destrozado por dentro. Y por eso, Padre, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, en esta noche, que sanes todos esos vientres, que cures todos esos vientres, que nuestro amado Jesús, médico del cuerpo y del alma, sane el alma destrozada de esas personas que han vivido esa experiencia de muerte. Que sane el cuerpo emocional de esas personas, hombres, mujeres, que sanes esas conciencias, que limpies esas conciencias, que reconstruyas esas vidas en el Espíritu, que limpies de esas personas cualquier sombra de muerte, que perdones ese pecado en aquellos que te han fallado de esa manera. Señor Jesús, así como no permitiste que la mujer adúltera fuera apedreada, te quedaste con ella y al final le dijiste: mujer, ¿quién te acusa? Nadie te acusa. Yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Hoy reclamamos esa palabra para estas personas que han vivido esa dolorosa experiencia. Reclamamos tu palabra de misericordia y de perdón para estas mujeres, para estos hombres que han participado, que han patrocinado, que han consentido, que han aconsejado, que han ayudado, que han practicado el doloroso pecado del aborto. Reclamamos esa palabra, Señor. La misma palabra que le dijiste a la mujer adúltera cuando te quedaste a solas con ella: nadie te condena. Se han ido los que te querían apedrear. Yo tampoco quiero apedrearte. Yo tampoco te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Que todos los que estamos viviendo esta experiencia de amor y de misericordia de Dios, esta experiencia de sanación interior, ojalá las personas que han vivido ese doloroso momento sientan por primera vez el amor de Dios que se derrama sobre ellas y la misericordia de Dios que cae sobre todos. Nos perdona, nos limpia y nos restaura. Amén, amén, amén.